Hola, hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que estén bien en esta tarde de domingo. Voy viendo acá si se escucha bien, si está todo bien, perfecto, genial. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a esta presentación, a este espacio donde, bueno, es tanto para mujeres y para hombres, donde es un espacio para el cuidado de la piel, ¿sí? Vamos a estar mostrando y lanzando dos líneas hermosas de cremas para el cuidado de, como dijimos recién, facial, ¿sí? Es importante que podamos ahí estar tomando nota y mirando y viendo, ¿no? Porque la realidad es que lo que le vamos a presentar hoy literalmente es la ciencia combinada con la naturaleza, porque Artistry, para los que no lo conocen, es una marca que trabaja con todos productos prácticamente de base que son extraídos de la naturaleza, ¿sí? No contenemos, no, nuestros productos no tienen derivado del petróleo, que pueden generar grasas y cosas a largo plazo, ¿no? A veces cuando uno no utiliza maquillajes o cremas adecuadas para la piel es el órgano más importante que tenemos. Y absorbe todo, ¿sí? Por eso es importante saber qué le damos, qué está absorbiendo, para que a futuro no podamos tener o piel grasa, o erupciones, o granitos, o reacciones alérgicas, u otras patologías a lo largo de la vida, ¿no? Nosotros hoy vinimos a presentar la línea de Skin Nutrition, ¿sí? Yo ahora se las voy a estar mostrando, voy a estar también compartiendo un PowerPoint para que ustedes desde casa, si quieren estar mirando, leyendo, sacándose la duda de lo que yo por ahí no voy a decir todo, 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 porque claramente es mucho, ¿sí? Pero sí les voy a poner ahí la presentación para que ustedes puedan estar viendo, ¿sí? Las características también de las cosas, ¿sí? Yo voy a hacer nombramientos a grandes rasgos, pero es importante. Lo que primero voy a empezar es a mostrarles, me interesa que ustedes vean, ¿sí? Un poco el packaging de los productos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ahí se ve, si no lo tapa la luz. Nuestro packaging es así, grisecito, ¿sí? Artistry Skin Nutrition. Es importante, acá al costado tiene, ¿sí?, las características de los productos, por ejemplo, es de balance, de hidratación, de protección, que no contiene, es vegano, no es testeado en animales, no contiene grasas y aceites, contiene solamente cosas minerales, está libre de sulfatos. Es importante porque a veces a la hora de, si somos clientes o comercializamos los productos, es importante tener en cuenta, ¿sí?, con todo lo que viene el packaging del producto, ¿sí?, con todos los datos y la información que nos trae, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente también consume por lo que ve por los ojos, ¿no? Y si ve el producto y ve todo lo que tiene y obviamente se va dando cuenta que está hecho a base de cosas naturales, ¿sí? Y que es muy importante. Ahora, vamos a arrancar, ¿sí? Voy a empezar a compartir la presentación. Espero que se vayan preparando un matecito, unas galletitas y que se puedan sentar tranquilos a mirar. Tenemos media horita, ¿sí? Para estar acá compartiendo. Pueden estar en familia porque esto es para hombres y mujeres, ¿sí? Así que no hay problema. Con lo que primero vamos a arrancar. Yo les voy a contar, ¿sí? En lo que es Artist Cream tenemos dos líneas, la línea Balance y la línea de hidratación, ¿sí? Imagínense que está hecho especialmente para la mujer y el hombre en todo el periodo de etapa de la vida, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque siempre que nos vamos a poner alguna crema en el rostro, tenemos que pensar si es para piel seca, para piel mixta, para piel grasa, o sea, vamos viendo eso. Ahora, Artistry preparó algo que me parece fundamental, es que siempre de los aproximadamente 18 a los 35 tenemos un tipo de piel, ¿sí? Que va de grasa a seca, ¿sí? Y de los 35 en adelante, ¿sí? Va de normal a seca. ¿Por qué? Porque esto, el ciclo de la vida, ¿no? Es así, o sea, al principio cuando somos jóvenes, con todo lo que es lo hormonal y demás, solemos a tener más reacciones hormonales, entonces tenemos más exceso de grasa
en los poros, en la piel, ¿sí? Entonces, cuando el ciclo de vida va siendo más largo, si no nos hidratamos bien y si no tenemos una alimentación balanceada, obviamente vamos teniendo una piel más reseca, ¿sí? Poco hidratada. Entonces, para esa etapa de la vida, ¿sí? Que algunos llegan por ahí con piel más reseca y otros no, pero también, no solamente para la piel reseca, sino que también vamos a necesitar para ese ciclo otro tipo de hidratación en la piel. ¿Sí? O sea, con una hidratación más que la que cuando teníamos de 18 a 35, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a necesitar otro refuerzo antioxidante para todas las cremas que vamos a utilizar. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta qué tipos de línea necesitamos. ¿Sí? En nuestro caso, yo voy a pasar acá para que ustedes vayan viendo, ¿sí? Y vayan entendiendo un poquito de lo que yo les estoy mostrando, ¿sí? En nuestro caso nosotros tenemos lo que es la línea Balance, ¿sí? Y lo que es la línea de hidratación, ¿sí? Porque, ¿qué es lo importante que uno tiene que saber en esta parte, ¿sí? ¿En qué me va a ayudar a mí la línea Balance, ¿sí? Primero, que algo que me parece espectacular, y que está buenísimo, que como yo les conté antes, la línea Balance es de 18 a 35 años, ¿sí? Va a ayudarnos a controlar el brillo en la piel. Vieron que a veces en distintas etapas de la vida tenemos la frente con mucha grasitud, muy como que transpira, ¿sí? Bueno, como que ¿qué es ese brillo que tenemos, ¿no? A veces en el rostro. Bueno, primero lo que va a hacer la línea Balance es controlar eso. El brillo, la grasitud, ¿sí? Va a ayudar a que los poros visibles que a veces tenemos en el rostro, ¿sí? Puedan, o sea, cerrarse un poco, ¿sí? O sea, que uno pueda verse de mejor aspecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque suaviza y refina bastante, ¿sí? Esa parte. Como dijimos antes, ¿en qué nos va a ayudar? O sea, ¿cuál va a ser la principal preocupación que nosotros podamos tener? Nos va a ayudar a controlar la grasa, a controlar el brillo, a cuidar la piel para retrasar, ¿sí? Los signos de la edad, o sea, eso está bueno, ¿sí? Todo el kit completo que ya los vamos a estar viendo va a ser de ese efecto, ¿sí? Por eso es importante que a la hora de que nosotros también consumamos o compremos una crema, sabemos que, aparte de para qué nos va a ayudar, qué es lo que va a provocar a largo plazo en nosotros, ¿no? Y obviamente, ¿para quiénes recomendamos este tipo de cremas? Para personas que estén buscando lo que dijimos antes, ¿sí? Poder tener un mejor aspecto de la piel, poder tener una piel normal, ¿sí? Que no esté ni muy seca, ni muy hidratada, por así decirlo, ¿sí? Por eso va a ser un tipo de crema, la Balance, que va a ser para piel normal a seca, ¿sí? Normal a grasa, perdón. Yo les voy a mostrar acá, por ejemplo, para que ustedes vayan viendo, es por ejemplo el gel. Nosotros tenemos, voy a pasar la presentación para mostrarles, para que ustedes se den una idea, ¿sí? Algo que ustedes le voy adelantando, la primera columna, que es la parte de los productos verdes, que es la Balance, ¿sí? Contiene un gel, ¿sí? Que es el gel nivelador, que es lo que nos va a nivelar la grasa, ¿sí? Después contiene un tónico nivelador, ¿sí? Que nos va a ayudar a la estructura de la piel y demás, que ahora yo les voy a contar un poquito más. Después tenemos una crema contorno de ojos, ¿sí? Tanto para las mujeres, para los hombres, ¿para qué? Para cuidar esta zona del ojo. No solamente, siempre decimos, a veces hay crema contorno de ojos para, a veces, las líneas de expresión. No, también nos va a ayudar en cuanto a la ojera. Van a ver que las cremas tienen una fórmula especial, ¿sí? Para eliminar la ojera, ya les voy a ir contando y adelantando un poquito más, que van a ver que está muy buena esa parte. Después obviamente tenemos una loción de equilibrio en gel que tiene factor protección, que es 30, que esa va a ser para el día, ¿sí? Y después tenemos una loción equilibrante, gel mate, que tiene cabado mate, que puede ser para la noche, ¿sí? Ahora, esta es la parte de la línea Balance, que es la color verde que estábamos hablando hace un ratito. Ahora vamos con la línea de hidratación, ¿sí? Yo les voy a mostrar, por ejemplo, acá justo tengo abierto. Este es para la línea de hidratación, ¿sí? El otro es un gel limpiador y este lo tenemos, este es un limpiador en mousse hidratante, ¿sí? ¿Qué va a hacer la línea de hidratación? Va a hidratar y refrescar la piel para mantenerla bien cuidada
y radiante, por así decirlo, ¿sí? Para mantener bien la elasticidad. ¿Por qué? Porque cuando la piel está hidratada, ¿sí?, no tiende a hacerse tampoco la línea de expresión. Entonces eso es importante, siempre mantener la piel, obviamente tomando líquido, comiendo saludable, pero mantenerlas con cremas, con hidratación, porque eso es parte de hacer tener un lindo cutis. Vieron que a veces decimos, ay, qué linda piel de tal persona, ¿no? Y eso es por qué, porque seguramente esa persona mantiene un cuidado diario, ¿sí? Por eso es importante también hacerse limpiezas. Hay limpiezas con exfoliación que hacen cada 15 días, pero esta es una limpieza que nosotros estamos mostrando que se puede hacer para todos los días, ¿sí? La idea es que con la parte del kit de hidratación podamos mantener una piel juvenil, una piel suave, sana, ¿sí? Ayudar a que esos signos de edad, o sea, se puedan retrasar, ¿sí? Eso es lo importante de este kit. Y sepan que este kit es para mayores de 35, ¿sí? Donde recién hablábamos que por ahí la piel hidratada ya para esa edad se necesita un poco más, entonces estas cremas nos van a ayudar a reforzar eso, ¿sí? Es para mayores de 35 y es por lo general para personas que tienen la piel de normal a seca. Después vamos a tener próximamente, como dice ahí arriba, la línea de renovación, que va a ser para mayores de 35, ¿sí? Que ya después le vamos a estar adelantando un poquito, seguramente estamos viendo que capaz va a entrar para el mes de octubre, ¿sí? Pero es para personas, esa va a ser muy power en cuanto a antioxidantes, porque va a ser muy para acelerar muchísimo más el proceso de envejecimiento de la piel, y va a tener más elasticidad, más hidratación y más balance, ¿sí? Pero de eso les vamos a estar contando un poquito más adelante. Y ahora, como ahora vamos a la fila del medio, sí, que es la de color celeste, ¿sí?, que tiene. Es un limpiador hidratante mousse, el que contábamos antes, ¿sí?, que nos va a ayudar a hidratar, a limpiar la piel, a dar un aspecto suave, ¿sí? Y después tenemos un tónico, ¿sí?, un tónico que va a hidratar y dar suavidad. Y después tenemos la crema contorno de ojos, ¿sí? Acá me están soplando que por ahí no tiene tanta luz, vamos a acomodar un poquito el tema de la luz, ¿sí? Porque a mí me interesa que ustedes puedan ver lo que yo les estoy mostrando. Ahí creo que ahí va mejor, ¿no? Genial. Después tenemos lo que es el contorno de ojos, ¿sí?, que lo vamos a utilizar. Tenemos la crema, que es factor protección, ¿sí?, de hidratación. Todas las cremas, para que ustedes sepan, tienen acabado mate, o sea, no quedas brillosa, que parece que te falta como hidratación en la piel, ¿sí?, queda en acabado mate. Si por ahí no se ven muchos los productos, queden tranquilos que se los voy a mostrar acá en pantalla grande, o que ahora alguna persona de la técnica me va a venir a ayudar a que esto se vea mejor. Pero también tenemos la crema hidratante, ¿sí?, que va a ser para la noche, ¿sí? Esta crema, chicas y chicos, créanme que es un lujo, es un espectáculo. A mí me toca usar la línea de 18 a 35, y es hermosa, pero esta crema me enamoró porque tiene una hidratación espectacular que ahora les vamos a ir contando. Ahora, les estuve contando un poquito sobre lo que es hidratación, sobre cómo son las cremas, pero me interesa algo, antes de comenzar a mostrarle cada cosita de los productos, me interesa que ustedes sepan y conozcan, ¿sí?, nosotros tenemos un agua micelar que es desmaquillante, ¿sí?, que ahí la puse en pantalla, quiero ponerla un poquito más a ver si ustedes pueden llegar a verla tal cual como la veo yo. Ahí está, es este envase, ¿sí?, hermoso. Este también acá atrás, para que todos lo vean y sepan, tiene certificación vegana, ¿sí? Eso es re importante. Algo del desmaquillante, ¿sí?, para que ustedes puedan tenerlo en cuenta, obviamente nos va a ayudar a lo que es retirar el maquillaje, ¿sí?, tener una piel más fresca, obviamente poder, me parece que se ve un poquito blanco, obviamente que está bueno. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es, estamos maquilladas, ¿sí?,
¿Qué hacemos? Esto van a ser unos tips en cuanto al maquillaje. Uno está maquillado, lo que va a hacer, se va a dormir, ¿no? O cualquier parte del día. Se lava con agua tibia, nunca con agua fría o con agua caliente porque se dilatan mucho los poros de más con agua caliente, entonces con agua fría, con agua tibia, perdón. Nos enmohecemos el rostro, ¿sí? Bien, 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 bien. Y después vamos a pasar a utilizar, así no se me cae todo, a utilizar esta agua micelar desmaquillante. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner un poquito. Y un secreto, porque hay mucha gente que me dice, nosotros de la línea de Artiste tenemos un montón de cosas para desmaquillante y demás, y muchas personas que por ahí te dicen, no, Romy, ¿sabes qué? Después de limpiarme me irritó la piel, que esto, o sea, y nuestros productos son productos hipoalergénicos, ¿sí? Que no deben hacer una reacción contraria. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomiendo? Es siempre en la zona que más tenemos maquillaje, porque por ahí en lo que es el rostro, que por ahí ponemos una base y apenas pasamos un algodón con algo, sale bastante rápido, ¿sí? Pero por ahí lo que son la parte de los ojos y la boca es con un algodoncito o con lo que ustedes siempre suelen limpiarse, es ponerse así, asentarse un poquito y contar 10 segundos, ¿sí? Y ahí retiramos el maquillaje. Y ahí se van a dar cuenta que sale completamente y no es necesario estar como fregando o estirando la piel, que eso es justamente lo que no hace bien, ¿sí? Este desmaquillante o agua micelar es para todo tipo de piel y de edad, ¿sí? Es importante. Algo que me parece muy bueno destacar y que ya lo van a ver en todos los productos, todos, todos, todos los productos están hechos a base de semilla de chía blanca, ¿sí? Muchas personas capaz de decir, Romy, ¿qué es la semilla de chía blanca? Para que ustedes sepan, nosotros tenemos una línea que se llama Nutrilite, ¿sí? Que es de nutrición y que está hecho a base de productos orgánicos, ¿sí? Que están todos cosechados en granjas orgánicas con certificación de que son orgánicos, de que el producto sale de la semilla al suplemento, ¿sí? En este caso lo mismo, o sea, la semilla de chía blanca es cosechada en las granjas de Nutrilite con certificación. ¿Y por qué eligieron esto? Porque la semilla esta es un superalimento, o sea, tiene de lo que son plantas y fitonutrientes y demás, es la que más, 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 más tiene más potencia en cuanto a alimentación para la piel, en cuanto a fitonutrientes. Entonces, por eso fue la que fue elegida, ¿sí? O sea, que tu piel va a estar bien cuidada, bien hidratada, ¿sí? O sea, bien nutrida, porque eso es lo que la chía blanca quiere hacer, ¿no? A nuestro cuerpo, nutrir nuestra piel para que no le falte absolutamente nada, para que no sea una piel que se envejezca rápido, sí, que tenga un envejecimiento, sí, a largo plazo, sí. Por eso es que todos nuestros productos están hechos a base de chía. Por ejemplo, el agua micelar, como ustedes están viendo, sí, está hecho también a base de extracto de semilla de sandía. También tiene unas micelas, sí, por eso se llama agua micelar. ¿Por qué? Porque capaz todos dicen, sí, es desmaquillante y que es micelar. Bueno, porque las micelas son como unas moléculas, ¿sí? Que son como para nuestra piel, como un ejemplo, como un imán, ¿sí? Que retiran la impureza del rostro y de los poros. Por eso es tan potente, por eso es importante que siempre podamos limpiar, retirar el exceso de maquillaje, o si vemos que también, no sé, nos pusimos alguna crema que a veces tenemos con color, también la podamos retirar, ¿sí? O sea, sepan que realmente el agua micelar y desmaquillante es muy potente para nuestra piel y es muy nutritivo en estos casos para ponernos esto, ponernos un tónico, un contorno de ojos, una hidratante e irnos a dormir. Sinceramente, es espectacular. Ahora vamos a arrancar con lo que son las líneas, ¿sí? De Balance. Esto también para que lo puse acá, para que ustedes vean, por ejemplo, que el agua micelar es libre de parabenos, de aceite mineral, es libre, contiene ingredientes de, no contiene ingredientes de origen animal, ¿sí? Esto es para lo que está abajo es para que ustedes puedan ver con qué tipo de rutina la podemos complementar, ¿sí? Lo que siempre nosotros hacemos son tres pasos, ¿sí? Lo primero es preparar la piel,
después tratarla y después hidratarla, ¿sí? ¿Cómo la preparamos? La limpiamos, ¿sí? Con algún gel, primero si tenemos maquillaje, retiramos el maquillaje con el desmaquillante agua micelar, después usamos algún gel y algún tónico, todo eso para equilibrar y preparar la piel para lo que se va a venir, que después, el tratamiento, en nuestro caso, nosotros en la parte de tratamiento no tenemos nada de lo que es Skin Nutrition, pero sí tenemos lo que es Artistry, por ejemplo, vitamina C con ácido hialurónico, eso es algo a tratar que es espectacular. Acá no lo vamos a mostrar, pero si vos necesitás un tratamiento para tu piel, a la persona que te invitó o que te mostró el link, se lo puedes preguntar porque es otra línea de Artistry espectacular que tenemos para el cuidado y el tratamiento de la piel. Así que se los recomiendo. Y después, si tenemos para hidratación, como dice ahí abajo, que tenemos las lociones y las cremas hidratantes. ¿Sí? Ahora, vamos a mostrar un poquito lo que es el gel nivelador, ¿sí? Esta solución. Que el gel nivelador, este es de piel normal a grasa, ¿sí? Este es para la edad de 18 a 35, ¿sí? Elimina el exceso de grasa, ¿sí? Y limpia, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con un gel de limpieza? Obviamente limpiar y eliminar la grasitud, los puntitos negros, todo de la piel. ¿Sí? Obviamente, el gel es transparente, ¿sí? Algo importante que yo sé que lo dije, pero lo voy a volver a remarcar por si alguna persona entró tarde o no escuchó, es que todos nuestros productos son hipoalergénicos y tienen certificaciones, ¿sí? Principalmente lo que es todo lo que es de la línea Balance, ¿sí? Tiene este complemento que se llama el poder de la fitofuerza, ¿sí? Que es la cereza acerola, la margarita australiana y la zarzamora, ¿sí? Es una ciencia que se complementó, ¿sí? Para el cuidado de la piel y que tenga una cantidad potente de antioxidantes, ¿sí? Para que obviamente nuestra piel no sea o sea, sea cuidada, por ejemplo, de lo que es de rayos solares, de toda la contaminación ambiental, que eso perjudica, aunque ustedes no lo crean, porque se insiste con el cuidado de la piel, porque todos esos cambios externos, que no son de nosotros, y que son del ambiente, o de los maquillajes, y demás, que nuestra piel no absorbe, si esos nos generan, obviamente, que la piel se vuelva más envejecida. Entonces, esta fórmula, sí, que se llama Fitofuerza, lo que hace es ayudarnos, ¿sí? Como este poder antioxidante, ¿sí? Y después algo importante que nosotros tenemos es que tenemos una mezcla de aloe vera y sillo de perilla que lo que ayuda es a reducir la irritación, perdón, a veces de la piel cuando nos limpiamos, ¿sí? Por eso está bueno, porque si vos decís, uy, yo a veces me provoca un poco de irritación, tal gel, tal limpieza, o sea, sepas que es una combinación perfecta para qué, para ayudarte a que tu piel pueda reducir cualquier tipo de irritación a cualquier cosa, ¿sí? Y algo que no dije, ¿sí? Es que tiene agentes aminoácidos que ayudan obviamente a que la piel te deje suave y con aspecto de bien limpio y hidratada para nuestra piel. Así que es un combo perfecto para lo que es el gel nivelador. Esto es con lo que lo podemos combinar, ¿sí? Como mostraba antes un poquito. Siempre dejo porque arriba, lo puse acá porque para que ustedes puedan ver, ¿sí? Cómo son los resultados que fue obteniendo la marca en cuanto a las personas que lo utilizaron, hicieron el testeo. Entonces, ahí les dejo para que ustedes puedan ir viendo, ¿sí? Ahí donde dice antes y después, esos son o sea, los reflejos de la piel, ¿sí? Cómo fue quedando libre de grasa y de impurezas. Ahora vamos a ir con lo que es el tónico, ¿sí? Que se los quiero mostrar. Este, por ejemplo, es el tónico. A ver si se ve. Ahí se me pasó para el otro. Acá estamos. Quiero que se me vea bien. Este es el tónico, ¿sí? Que yo le mostraba antes, les comentaba un poquito. ¿Qué va a hacer el tónico? ¿Sí? Nos va a ayudar a que nuestra piel, ¿sí? Después de ser limpiada, le podamos dar un aspecto de hidratación, ¿sí?
de limpieza, lo que va a hacer es ayudar a que los poros se vayan como cerrando, ¿sí? Después de esa limpieza de gel que tuvimos, obviamente están dilatados y abiertos. Entonces lo que hace es ir cerrándolo porque nosotros lo vamos a ir, por ejemplo, es líquido, ¿sí? Y lo vamos a ir aplicando despacito, ¿sí? Para darle un aspecto de hidratación, ¿sí? Más de eliminar cualquier tipo de residuo que haya quedado del gel, ¿sí? Y vas a ver que después de poner un tónico, siempre te va a quedar la piel como más fresca, ¿sí? Entonces, ahí te va a ayudar a vos a que no quede muy de lo limpio, que a veces nos queda muy reseco, a ir a ponerme una crema, ¿sí? El tónico es para eso, ¿sí? Para ayudarnos a hidratar la piel y para nivelarla después de una limpieza. Acá les dejo también, bueno, explica un poquito un montón más de cosas, pero si tengo que explicar de todo se extiende bastante, ¿sí? Así que presta atención. Si vos sos de 18 a 35, ya mostramos el gel, tenemos el tónico, ahora vamos a ir con lo que es crema contorno de ojos, ¿sí? Que es importante porque esta me encantó a mí, porque yo sé que hay muchas chicas y hombres también que tienen ojeras. O sea, ¿por qué hoy en día se avanzó más la gente joven con ojeras, ¿sí? Con esta parte oscura? Por el uso de lo que es la tecnología, ¿sí? El ojo cansado. Yo tengo varias personas que siempre recomiendo mis cremas, que quieren sacarse la ojera, que a veces no solamente el maquillaje, o sea, porque a veces uno puede estar maquillado, pero a veces no querés estar maquillaje, pero te ves la ojera y te ves mal, te ves feo, ¿sí? ¿Qué es importante? Por ejemplo, el contorno de ojos viene así, ¿sí? ¿Para qué se utiliza siempre el contorno de ojo? Para retrasar el envejecimiento de la piel, ¿sí? Para las líneas de expresión y para lo que es las ojeras, ¿sí? Este producto también está hecho a base de semilla de chía, o sea que tenemos un súper alimento para la piel. Tiene esta protección que hablábamos antes, esta protección de fitofuerzas que tiene antioxidantes, ¿sí? Pero algo que es importante y yo quiero que ustedes sepan, es que tiene semillas de quinoa, ¿sí? Que eso es lo que va a ayudar a que vos puedas revertir esa apariencia en la piel en cuanto a las ojeras, ¿sí? A que vos vas a ver que cuando te aplicás la crema, tiene un efecto, parece frío, ¿sí? Que va a ayudar, porque lo que a veces tenemos acá es como oscuro, ¿sí? Ahí se almacena cierto tipo de por ahí de vena que es ocular, entonces al estar todo el día haciendo fuerza o estar todo el día detrás de una pantalla o haciendo foco en algo, eso se intensifica más, entonces aparece la ojera y por eso nosotros tenemos este ingrediente especial para que te ayude a vos a ir eliminándola, ¿sí? A darle esa frío y ese cuidado que necesita para que esa apariencia oscura que tenemos siempre abajo del ojo se vaya, ¿sí? Y aparte, esta semilla de quinoa tiene micropartículas, ¿sí? Que bueno, este es un dato que a veces mucho no entendemos, pero tiene micropartículas que lo que ayuda es a proporcionar una iluminación. Entonces, ahí te va a ir eliminando de a poco esa parte oscura debajo del ojo. ¿Por qué? Porque te va a dar esa iluminación, ¿sí? Esa hidratación que esta parte necesita. ¿Para qué? Para que no se note tanto, ¿sí? Entonces es importante. Te súper recomiendo, si sos de tener ojeras o tenés esa parte más oscura, que puedas ver este contorno de ojos que es espectacular. Yo siempre le digo a los chicos que el contorno de ojos no es solamente acá abajo, sino que también es todo. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo pasa y los años pasan, esta parte del párpado tiende siempre a caer sobre el ojo. Entonces siempre hay que cuidarlo al ojo entero, ¿sí? Siempre. Bueno. Seguimos, mostramos del Balance, el gel, el tónico. Esto siempre es lo que muestro con qué se puede combinar. La contorno de ojos. Ahora vamos con lo que es la solución niveladora que tiene factor protección 30, ¿sí? Que es muy bueno, o sea, es un protector que es espectacular porque ya más de eso sería 50 y ya son para pieles que son muy sensibles y muy delicadas, o sea, factor protección 30 está bueno porque es para todo tipo de piel, ¿sí?
Lo bueno de esta solución, Balance, ¿sí? Esta es la que nosotros podemos usar de día, ¿sí? Siempre, siempre, siempre tenemos que saber que tenemos que tener una hidratación de día, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, si nosotros nos limpiamos, si pasamos el tónico, no podemos irnos sin hidratarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sol nos puede dar fuerte y nos puede provocar manchas en la piel. Entonces, por eso siempre uno tiene que tener la piel cubierta con algún factor protección, ¿sí? Algo muy importante, también contiene semilla de chía, también contiene este poder de fitofuerza, que es la fórmula antioxidante, ¿sí? Pero también contiene ulmaria y granada, ¿sí? Que es extracto de hierbas para ayudar a mantener el equilibrio de la piel, grasa, y la granada es un potente antioxidante que protege contra el daño oxidativo de la piel, ¿sí? Que eso es lo que yo le contaba que a veces hace el sol con nosotros, ¿sí? Y también contiene carnosina de péptido que proporciona protección contra la luz azul y la luz infrarroja que dañan la piel, ¿sí? Estos nombres era imposible tenerlos en la mente, así que por eso se los leí. ¿Qué significa esto? Todo lo que son las pantallas, como las computadoras, los teléfonos, las luces que a veces tenemos en casa y demás, todo eso proporciona el envejecimiento de la piel más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, me protejo del sol, pero vos estás todo el tiempo con la pantalla del celular. Y por ejemplo, el sol tiene los rayos ultravioletas y las pantallas de los teléfonos y de las televisiones y de los celulares tienen luces azules, ¿sí? Rayos azules. Entonces, por eso siempre tenemos que estar con una protección. Y después tenemos lo que es, ya la dijimos, la otra solución niveladora que era mate. Así que tenemos esos cinco productos, sepamos que siempre vamos a tener. Voy a ir para atrás para mostrarlo un segundito. Sepamos que tenemos que tener el gel, ¿sí? El tónico, la hidratante de ojos, ¿sí? Y la factor protección 30 acabado mate, ¿sí? Eso es importante porque eso va a ser para el día. Ahora, vamos con lo que es con la solución hidratante, ¿sí? El limpiador que es para las personas que tienen de 18 a 30, perdón, de 35 en adelante, ¿sí? Que lo que hace es hidratar, ya un proceso más de hidratación de la piel, ¿sí? Lo bueno y lo importante es que no es en gel, ¿sí? Es en mousse. Se los voy a estar, yo creo que antes, cuando la vimos, se la mostré, pero viene así. La de gel, es un gel blanco que uno puede aplicar. Y esto es una mousse. ¿Por qué es en mousse? Porque tiene mayor hidratación, ¿sí? Uno aplica acá, siempre en cinco puntos, pone, siempre con el dedo anular y el del medio, vamos. Siempre limpiando, sí es importante que esos datos los tengamos, ¿sí? En cuenta, como dijimos antes, agua tibia para dilatar los poros, ponemos la mousse y empezamos a limpiar por todo el rostro, ¿sí? Esta línea de hidratación lo que nos va a hacer es darnos más hidratación para la piel. También contiene semilla de chía, también tiene este complemento de fitofuerza que es para la oxidación de la piel, ¿sí? Y también tiene una mezcla única de yeso y perilla con aloe vera, que lo que va a hacer es darle ese efecto de relajamiento a la piel, ¿sí? Porque a veces cuando la piel está seca, tiende a hacerse esa línea de expresión, entonces a hidratar la piel le da como una sensación de relajo, ¿sí? Y eso también ayuda a lo que hablábamos antes, que es la zona del ojo, ¿sí? A podernos sentir esa tensión en esta parte de lo que es la vista y te va a dar una sensación de relajamiento, ¿sí? También contiene aminoácidos que nos van a ayudar a sentir la piel más limpia, ¿sí? Y con menos impurezas, eso está bueno. Acá les dejo un poquito de lo que veíamos antes, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo los resultados de los consumidores, ¿sí?
El 97% de los consumidores dice que al enjuagar la crema es muy eficiente, ¿sí? Porque te queda la piel suave y tersa, y bien hidratada. Eso es importante. Después de lo que es el limpiador, de nuevo vamos a volver con el tónico, ¿sí? Este es el tónico de piel normal a seca. Son distintos, ¿sí? Uno es gel y el otro es mousse. Este tónico está el que es para balance y este que es hidratante, ¿sí? También está hecho a base de chía y semilla blanca, que como dice acá, que son potentes fitonutrientes que nos ayudan a nutrir la piel, ¿sí? El tónico también lo vamos a aplicar para poder tener un equilibrio en cuanto a la piel, para poder después pasar a alguna crema hidratante, ¿sí? Es un tónico que es para piel normal a seca, así que siempre va después de lo que es la limpieza. Vamos a ir pasando. Tenemos lo que es la solución hidratante, ¿sí? También tiene factor protección 30. Lo que vamos a nosotros lograr con esta crema, ¿sí? Es poder mantener la piel todo el día hidratada, ¿sí? O sea, por ahí cuando usamos la 1835, que por ahí tenemos la piel más brillosa o más grasa, ¿sí? Lo que va a hacer es que a vos te quede la piel normal. Y esto lo que va a hacer es que a vos por ahí, si sentís la piel a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces sentimos como la piel muy seca, muy tersa. Bueno, nos ayuda a hidratarla y relajarla un poquito más. También esta crema está hecha a base de chía y semillas de semilla chía blanca, ¿sí? Tiene este poder de la fitofuerza que hablábamos antes, de que es todo un complemento de complementos naturales para la oxidación de la piel. Y también algo importante, porque no son, o sea, yo resalto esta parte porque no todos están hechos a base de lo mismo, ¿sí? Lo que tiene esta crema está hecha a base de algas rojas, ¿sí? Que es un extracto de plantas marinas para ayudar a combatir la deshidratación de la piel. Y eso está bueno, ¿sí? Que nosotros lo sepamos. Contiene camosina, que es un péptido para proporcionar protección contra la luz azul y la luz infrarroja. Si bien esta crema, que es hidratante, con la que hablamos de la de Balance, tienen casi lo mismo, ¿sí? Pero una es más potente que la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es para mayor edad, ¿sí? Porque tiene más potencia hidratante, ¿sí? Tiene más potencia en lo que es hidratación. Entonces, siempre te va a mantener tu piel hidratada. Entonces, para lo que es la línea de hidratación, vamos a aplicar la mousse, el tónico y la loción hidratante. Algo que no les dije antes y que les quiero recordar, la crema contorno de ojos, tanto para la línea Balance como la línea de hidratación, es la misma, ¿sí? Va a cumplir la misma función para las dos, porque no cambia si uno tiene piel seca o piel grasa, ¿sí? Es las dos para la misma. Sí va a cambiar la línea mayor a 45 porque es otro tipo de crema. Y por último, ¿sí? Para mostrarles, ir cerrando, esta es nuestra crema hidratante, ¿sí? Esta es la crema para la noche. Algo importante que quiero que ustedes sepan, que a veces no es lo mismo tener loción que crema. Ustedes se van a dar cuenta cuando utilizan, ¿sí? La loción es algo que tiene una textura más, ¿cómo les puedo explicar? Más fluida, ¿sí? Y la crema tiene una estructura más tersa, ¿sí? O sea, cuando se ponen una crema sienten como esa hidratación más fuerte, ¿sí? Es así, viene en este frasquito y esta es la de noche, ¿sí? Ahora, si bien la crema esta tiene lo que hablábamos antes, semilla de chía blanca, también tiene este complemento de poder de fitofuerza, pero esta crema, por ejemplo, que es la que va a ser de noche, está hecha a base también
de agave azul, que es un extracto de planta, de la planta suculenta, que ayuda a reforzar los niveles naturales de hidratación de la piel, y con granada, conocida como un potente antioxidante, que ayuda a proteger contra el daño oxidativo de los radicales libres que pueden provocar un aspecto poco cuidado de la piel. Contiene proteína de arroz, que ayuda a prevenir los daños en el sistema de soporte de la piel y a protegerla de los signos de la edad. ¿Por qué les cuento esto? Porque me parece algo muy importante, ¿sí? Con esta crema es la que va a concluir el tratamiento, porque es importante que nosotros tomemos conciencia de por qué siempre, siempre, siempre hay que cuidarse la piel de noche, ¿sí? A veces uno sí de día se limpia, se pone, de día todo, ¿no? Pero a veces a la noche estamos cansados, llega la noche y no queremos hacer esa parte, pero es importante que de día también hagamos la limpieza, que pongamos el tónico y que pongamos la hidratante y la contorno de ojos. ¿Por qué es importante? Porque a la noche es donde más se aceleran los procesos de envejecimiento, ¿sí? Por todo lo que pasamos en el día, el cuerpo contiene a relajarse, contiene a descontracturarse, ¿sí? Descomprime todo, entonces es la parte donde más libera, ¿sí? No sé si seguramente a todos nos ha pasado, ¿no? Si uno se enferma, siempre pasa la noche. ¿Por qué? Porque te acostaste, tu cuerpo se relajó y al otro día te sentís por ahí un poquito mal, ¿sí? Con esto es lo mismo, es importante que nosotros podamos tener la piel hidratada. Creo que es más importante, o sea, las dos son importantes, pero es muy, 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 muy importante que también lo puedas hacer a la noche, porque a la noche es donde realmente uno tiende a descomprimir todo, a eliminar todo de su cuerpo, ¿sí? Entonces es donde más nosotros tenemos que estar echando el ojo, ¿para qué? Para que podamos estar bien protegidos, ¿sí? Así que nada, espero que, a ver si no nos queda nada más por contar, no. Espero que les haya gustado, que se haya entendido, si algo no fui clara, o si ustedes ven que yo algo de la feminina no llegué a decir, ustedes lo leyeron, con la persona que los invitó, ustedes pueden ver, ¿sí? Y poder compartir, ellos les pueden compartir todo tipo de material, todo tipo de videos, para que ustedes vean, ¿sí? Este kit, vean cada crema, y sepan que Artistry Skin Nutrition va a tener un súper, súper, súper complemento de nutrición, hidratación y balance para su piel. Para irme despidiendo, les voy a dejar un videito pequeñito, ¿sí? Que lo voy a pasar a buscar. Dura 30 segundos, ¿sí? Pero que se los quiero compartir. Así que yo me voy despidiendo, chicos y chicas. Nos vemos la próxima, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, y los voy a dejar brevemente con el videíto. Bueno, tuvimos un problema técnico con el videíto, les voy a pedir mil disculpas, pero lo vamos a estar pasando a los clientes y a las personas para que lo puedan tener accesible en su celular, para poder verlo, para poder tenerlo en cuenta. Así que muchas gracias por ser parte de este espacio, por conectarse, por tomarte estos 50 minutos de poder estar acá, de poder escucharme. Para mí es un placer poder compartirles lo que sé y la información. Así que les mando un saludo, un gran abrazo, y que terminen hermoso este espectacular domingo.